Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Estamos aquí una partidita más. Estamos aquí con Ezreal Battle Academy, la skin que literalmente se acaba de ganar el puesto número 1 gracias a esta animación en mi número de skins favoritas. O sea, ¿hola? Vale, pues nada, skin de Ezreal Academia, la mejor skin del videojuego, gracias. Y nada, vamos a jugarlo en Ranked, vamos contra Manicoldo, que es de 24, así que vamos a ver qué tal sale este game. Vamos contra Renekton, Irelia, Shaco y abajo Draven Blitzcrank, así que Ezreal era un buen pick. En verdad, os estoy mintiendo, no, a ver, no os estoy mintiendo, pero os estoy ocultando la verdad, porque quería traeros a Mordekaiser, a de carry, ¿vale? Pero no está cambiado en el PvE todavía, ¿vale? ¡Ojo! ¿Cómo anda, eh? No está cambiado en el PvE todavía. ¿Qué pasa? Que al no estar en el PvE no me voy a arriesgar a perder minutos de mi tiempo en ese server. Así que me he venido aquí a rankear y bueno, quería traeros a... ¿Qué asco me das? Quería traeros a Vayne, ladrona de almas, porque como tengo el League Partner, pues tengo todas las skins, ¿no? Entonces esa skin siempre me ha gustado mucho, pero jamás me he querido gastar dinero en cogérmela, ¿no? Estoy muerto, ¿eh? Que no, qué broma. Dame dinero, 90 de oro, perfecto. Entonces, como no quería gastarme dinero en pillar la skin, pues nada, ahora con el League Partner Program, ¿vale? Pues, como tengo todas las skins desbloqueadas, pues perfecto. Quería traerosla, pero me la han baneado. Toma. En el cielo la boca. Gente, eso es lo que tenéis que hacer, ¿vale? Es que... ¡Eh! Friseo. Tenéis que pegar una tota con Minion y cuando le vayáis a las hitear, ¿vale? Le pegáis la Q en el aire. Perfecto. Madre mía, le tengo medidísimo el rango al Blitzcrank, ¿eh? El cabrón. Pero bueno, el diamante 4 este nos va a poner la línea un poquito más complicada de lo normal. Últimamente los servers están un poquito raros, ¿eh? La configuración de las composiciones de equipo están ahí bastante tocadillas, pero bueno. Ni tan mal. ¡Ah! Fuck. Pero bueno, el autoataque de Real, que mola millones, ¿eh? Este Lizard creo que ha gastado 0 de mana, ¿eh? Todavía. Venga, chico, que tú puedes. Ánimos. Perfecto. Vale, pues han salido. Han salido jodidos, ¿eh? Toma. Pilla, lo malo es que me he quedado sin mana ya, ¿eh? Pero como, bueno, como tengo mercado del futuro, voy a vaquear. Debería haber jugado esta línea, de hecho, con el TP. Pero no la estoy jugando porque soy bastante amorfo. Pero bueno, me voy a vaquear, me voy a pillar la lágrima para empezar a cargarla ya. Me voy a pillar. ¿Puedo pillar otra ahora? No, no me voy a poder pillar otra. Sería el 110 y no tengo tiempo para esperarlo, pero bueno. Lo bueno de pillarme la lágrima tan pronto es que voy a estarla cargando, que flipas. Así que guay. Y nada, ahí me ha puesto menos 100 de oro porque por la deuda, ¿vale? Ya sabéis que esta runa de aquí nos permite endeudarnos, así que bien. ¿Qué bien lo está haciendo, eh? ¡Lo mate, hijo! ¡He retrasado! El Blitzcrank, yo creo que estaba tanqueando para que el otro... Guay, está muerto, ¿eh? Para que el otro matase al Alistar, pero o se le ha caído o ha hecho eso. Tipo, tanquear para que el otro mate al Alistar. Y el Draven como que ha pasado un poquito de su culo, la verdad. Pero bueno, a la larga vamos a poder de sobra con el Draven, porque como no vamos a hacer la build de ser inmortal, por así decirlo, que se hace de una manera muy sencilla, que es pillarte Tabis, te pillas guantelete, y contra equipos que tengan daño híbrido, por ejemplo, como Renekton AD, Shaco hace AD, este señor también hace AD, el Draven es full AD, obviamente. Entonces va a venir bastante, bastante bien. Y nada, la manera de jugar Draven, cerrar en línea, es tirando full Qs, la verdad, cargando la lágrima. Y al momento en el que carguéis la lágrima, pues vais a tener un montonazo de daño. Bueno, si últimamente habéis estado jugando lágrima por Kai'Sa, vais a saber cómo jugarlo. Pero bueno, este señor está jugando Draven con Conqueror. La verdad es que es una maestría que literalmente... A mí no me gusta jugarla con... ¡Eh! ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado? A mí no me gusta jugarla con el Conqueror, la verdad. Pero bueno, voy a tener que mirar si la grabación sigue bien, porque se me ha puesto la pantalla en negro durante un milisegundo, la verdad. Entonces bastante que sé, ¿eh? Bueno. Este hombre, yo creo que está muertillo. Vale, bueno.
No tiene mucho. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo y por qué? Por... Madre. ¿Por qué está todo el mundo aquí, tío? ¿Qué está ocurriendo? ¿Balazo? Al final hemos muerto. O sea, al final nuestro equipo le ha liado un poco, pero bueno. Vale, se está grabando bien. Yo estaba un poco consternado, acojonado por el tema de la grabación, así que no... Pero de verdad me si no he hecho mucho en esa teamfight, pero claro, si no se estaba viendo, pues estaba bastante preocupado, pero bueno. No sé. Pero bueno, al menos no murió el Alistar. Y si no muere el Alistar, al menos lo que eso significa es que me puede ayudar. Me puede ayudar aquí. Pero bueno. Venga, bastante bien, aquí rico, bien farmeado. Llevo bastante tiempo sin tocar el LoL, ¿eh? Porque ayer, claro, hice la guía de Draven después del directo y desde el directo hasta hoy no he hecho esto. Que por cierto, como hoy ha habido problemas en los servers de Twitch y tal, no he podido grabar. O sea, no he podido hacer el directo, pero bueno. La suerte que tenemos es que al menos el dragón que ha salido, que se están haciendo seguramente, no es infernal, sino es de montaña. Y claro, eso es lo... Si hubiera sido infernal, sí que le hubiera intentado ir a defender a fuego, ¿sabes? Porque darles un infernal es muy jodido contra Renekton, Draven y tal. Pero bueno, luego tenemos bastante buen equipo. Deberíamos habernos pegado ahí a fuego a por el... A por el Blitzcrank ahí. Pero claro, yo me guardé cosas por si luego le pegábamos al Draven, ¿sabes? No me esperé que bajase. Como mucho me esperé que bajase el saco. No me esperé que bajase la Kali, pero bueno. Este tío es main Draven, que flipas, ¿eh? Estos dos son premade también. Así que bueno. Con la calma, venga, buena. All play. Abajo no sé qué samones tendrán. Creo que no tienen nada, pero bueno. Draven me gana en minions, es bastante obvio. La verdad, cuando más en línea ellos están pillando la presión y todo. Así que no preocuparse de eso. Porque ya digo, nosotros somos Draven. No, nosotros somos Draven. Nosotros somos Ezreal. Vamos a tardar en hacer nuestro trabajo. Así que no os preocupéis, ¿vale? Hostias. Eso sí, no sé qué ha sido más falso. Si el brazo de Blitzcrank o mi salto si me hubiera dado. Pero bueno. Si le llego a dar eso, lo hubieras cocido. Pero bueno, como lleva ya seguramente el cetro vampírico, lleva Bloodlane por el tema del escudo. Cuando a un personaje veáis que se le pone un escudito, ¿vale? Si es de carry, significa que lleva Bloodlane, que es la maestría del robo de vida. Pero bueno, bien, yo aquí de chill, ¿eh? Quiero decir, la niña contra Draven es muchas veces esto. Pero bueno, lo malo es que tiene más velocidad de ataque que yo. Entonces no le he podido dar el autoataque, tío. Pero venga, bien. Si bajase Rammus otra vez estaría bien. Bien rico, papa. Pero bueno, gente, recuerdo, podéis dejar vuestro me gusta para que yo sepa que os ha gustado mucho el vídeo, gente. Que se agradece un montón hacer la posha que me dais. Y nada, de momento, lo bueno es que me saca 17 creeps. Me podría sacar mucho más con esta botlane. Porque claro, si ellos pillan al... Si ellos pillan al... Si ellos pillan al Alistar, nosotros tenemos un problema, ¿sabes? Pero bueno, no lo están haciendo, así que bueno. Dame ese, por favor. Y lo bueno es que como el Alistar cada vez que farmea minions me devuelve vida. Bueno, cada vez que farmea minions, cada vez que mueren 7 minions me da vida, entonces va bastante bien. El combo con Ezreal es muy fácil, que mucha gente me dice que, bueno, que yo soy uno de los pocos AD carries que explico los combos de los AD carries, etc. Pero es que los combos de estos personajes son bastante easy. Bueno, tengo muy poco daño en la R, tío, todavía. Luego, más adelante, cuando gane daño y le pegue la R, al primero que le pegue una R lo voy a dejar tiritando, pero bueno. Toma, titán. Y claro, aquí abajo, si viene el Rammus, estamos bastante jodidos. Aquí es lo que tiene que ocurrir. El Rammus lo está haciendo bien porque está yendo a otras líneas, a ver si puede intentar carrearlas. Aquí en el medio no podemos hacer nada ahora mismo. Digo, aquí en el medio, perdón. Aquí en el bot no podemos hacer nada, tío. Como mucho que ellos se equivoquen bajo torre y la líen millones y esas cosas, pero bueno.
Como eso no va a ocurrir, yo sigo pegando por ahí. Lo bueno es que como llevo la mierda esta de... Es que, quiero decir, eres el counter total de este, de esta Baudrin, ¿sabes? Porque no te pillan. Segundo, con el... Qué bien lo ha hecho, tío. Vale. Madre, lo que dura este Jumbo, ¿eh? Se le acaba de marcar trillones el Victor, ¿no? Hay que saber jugar este tipo de líneas, ¿eh? Lo que aguanta el Blitzcrank, hermano. Venga, muy bien, ¿eh? Se lo marcó el Draven, la verdad, ¿eh? Digo el Draven, perdón, el Alistar, tío. Yo llamando por el nombre de otros a otros campeones. Qué bien lo ha hecho, tío. El Alistar ha pecado. Digo, el Alistar, perdón. El Blitzcrank ha pecado ahí de gilipollas, ¿eh? De que le he pegado la R en toda la puta cara. De que le pega la puta R en toda la cara y... Y eso, pero lo ha hecho muy bien el Alistar. Le ha sacado el flash del curar a Draven. Freebot. El Draven, lo malo es que ahora me puede intentar cortar el... Estaba claro. Digo, me puede intentar cortar el recall, tío. Por eso es bastante bueno pillarse el TP con el Ezreal, pero no me lo he cogido. Pero bien, ya digo, este tipo de Baudrins normalmente las ganas cuando sabes cómo jugar contra ellos después de jugarlas bastantes veces, ¿sabes? Límpiala, límpiala. No, pero límpiala. Va a morirse, ¿eh? Se va a morir. No quiero ni mirar. Vale, me voy a pillar esto. Pero bueno. Entonces, yo muchas veces me ha tocado jugar contra un Ezreal y un Alistar siendo Draven. Y la verdad es que te hacen un hijo, ¿eh? Así que muy bien, gente. Dabuti, wait me. Porque XD. Pero bueno, lo bueno es que tenemos la lágrima cargada antes del 15 casi. Buah, entra muy pronto ahí, ¿eh? Lo saben de sobra ellos. No tiene nada, ¿eh? Hostia, estaba pingando la del Victor, ¿sabes? Perfecto, perfecto. ¿Vale? ¡Uf! Casi me la quedo yo, ¿eh? Pero venga, está bien. Vale, la Karin no puede hacer nada en el Roam. Remontando, ¿eh? Remontando que flipa. Encima, creo que puedo pillar esta torre yo. Madre mía, el efecto de lo de la torre, tío. La mejor skin del puto videojuego, ¿eh? Ahora mismo. Bueno, la mala es que no he podido pillar muchas placas. ¡Pimba! Hostia, le he dado la, ¿eh? Sin querer. ¡Eh! Venga, bueno. Venga, bien. Recordad que la R de Real os da todas las cargas de la W. Digo, de la W, perdón, de la pasiva de Real. Y la pasiva de Real lo que hace es que... Es que ganas velocidad de ataque, ¿vale? Entonces, cada vez que aciertas una habilidad, ganas velocidad de ataque, ¿vale? Veis que ahí tengo un stack y te da como 15% de velocidad de ataque. Así que está bastante bien. Siempre intentad spamear las habilidades y acertarlas, tío. Uf. Buah, aquí vine. Estoy muerto yo aquí, ¿eh? Buah, men. En la lista se la ha jugado demasiado, tío. Pero bueno, era obvio que iba a ocurrir eso, ¿eh? Oh, tío. Ha forzado demasiado, tío. No deberíamos haber hecho eso, pero bueno. Ya, te han uplayado que flipas. Es tu counter, es obvio, tío. Si solo ganamos... Solo ganamos con ayuda, tío, ya engajeado, ¿sabes? Pero bueno. Se puede morir el saco ahí, de hecho, ¿eh? Digo, el saco, perdón, el Rammus, tío. Bueno, más que le he pegado un minion, tío. No le voy a hacer tanto porque le he pegado un minion. Parece que había tirado la torreta yo solo, tío. Con la R. Pero bueno, aquí puedo terminar de cargar la lágrima. ¿Cuánto me queda? Me queda poquito, eh.
Lo más que como no veo al Draven. El Draven me puede salir de un rincón y matar, tío, porque no llevo el guantelete. Vale, el Draven está en medio, perfecto. Si llevas el guantelete todavía, ¿sabes? Pero como no le llevo, voy a tardar en poder hacerle frente, tío. Pero venga, bien. Lo malo es eso, que nos ataca una botlane muy complicada enfrente, tío, y el Alistar lo he hecho bien al principio, pero claro, ese intento de voy a ser el puto amo y los voy a matar ha conllevado que yo estaría en el playa, pero venga, bien. Ya digo, es que la única manera de ganar la botlane que tenemos enfrente es con ayuda, tío. Y eso se aprende a base de jugar esa botlane, ¿eh? A base de jugar Draven contra el Real, aprendes que ellos solo ganan cuando tienen ayuda. Y además muy fácil, porque en cuanto aplicas un poquito CC y puedes aplicar la W encima de Draven, lo destruyes, macho. Pero lo destruyes. Diréis, ¿por qué spameas todo el rato habilidades y por qué spameas la R? Para cargar la lágrima, ¿vale? Que hay mucha gente que se cree que la lágrima se carga sola y tal, que va, que va. La lágrima se carga con habilidades, ni con autoataques, ni esperando, ni nada, ¿vale? Vale, suficiente. Me voy a ir porque me puede venir el Blitzcrank con la W y puede estar bastante jodido. Pero bueno, el Alistar ahora mismo estaba ahí jugando un poquito con la Kali. Pero bueno, bien. La puede aguantar bastante guay. Vamos a poner un guarda aquí. Vamos a ir a media, intentar aguantar eso. Y cuando puse el Draven, vamos a bajar abajo. No vamos a bajar arriba, obvio, pero vamos a bajar y vamos a coger el farmeo que deje él. Y ya estaría más como nos juntemos aquí todos. Bueno, amigo, Madre. Se ha bugueado el juego, Se ha bugueado el puto juego, tú. Con tanto empujón y tanto movimiento. La Kali parecía que estaba en un sitio, estaba en el otro. Uff. Nada más que no tengo R, Pero bueno, el Aurelion tampoco tenía definitiva. Va a venir el Draven. Si viene el Draven le podemos intentar parar, Hasta que venga el Rammus. Pero bueno. Así que buenas tardes, señor partner. ¿Qué pasa? Jodido esclavo. Pobre. Es broma. Es broma. Se me sube la fama. Luego lo peor es que la gente se lo cree, ¿sabes? El puto Carlitos, ¿sí? Ya no te acuerdas de los más. A ver, no me podéis hablar, tío, por aquí, porque luego se me... ¡Oh, no! Soy anormal. ¡Eh! Adiós, saco, amigo. ¡Qué cabrón! ¡Era broma! El saco ha esquivado mi R con su R. Hostia, se están cargando por ahí, Pero yo no puedo ir. Hostia, que sí que podía ir. Bueno, malo es que me iban a ver, tío. Tengo E, Hostia, le han pillado al Rammus, digo, al Rammus, al tontos, Joder, aquí la gente se tira unas ultis muy raras, Venga. El puto Alistar, digo, el puto Alistar, el puto... Hostia, Jambo, ¿y este? ¿Y este? ¡No! ¿Vale? ¿Qué hace este ahora? ¿Hola? Venga, a base. Vamos a por este. Bueno, yo me vaqueo. Lol. Lolazo. Lol fucking azo, Outplayados constantemente por este personaje. Gente, siempre lo he dicho, el Real es una mierda, excepto contra composiciones que hagan mucho daño físico. Ahí eres el puto amo con este personaje, ¿sabes? Porque como estás tirando habilidades desde lejos y tus objetos que escalan con tu daño son de armadura, no te hacen nada, macho.
Pero nada, ¿eh? O sea, increíble. Y ahí se van a cargar al otro. Bueno, World Blade. El Alistar este lo juega bien, ¿eh? Random OTP. Vale, o sea, que está solo. Le voy a intentar agregar, ¿eh? A ver si puedo... Si puedo jugar con él algunas partidillas, pero bueno. Venga, bien. Nos ha tocado comer torre todo el puto rato, pero bueno. Hemos cargado la lágrima sobre el minuto 18, a lo mejor. Y cargar la lágrima sobre el 18 y tal está bastante guay, ¿eh? Porque luego puedes spamear. Vale, vamos a ir a por la build de daño híbrido. Ya sabéis que hay una build con el real, que es la build que se juega, que es con el daño híbrido. He tirado la R para dar al Draven, ¿eh? Spamear la R, ¿vale? Porque cada vez que deis a la Q, se le baja el cooldown a tus habilidades, ¿vale? Así que podéis estar spameando cositas de gratis, tío. Vaya, están muertos todos, ¿eh? ¡Madre! Como le dé a alguien con la Q, está muerto ese. ¡Madre, Ramos! ¡Toma! Media vida. Toma. Venga. Perfecto. Encima nos estamos subiendo la W y tenemos un montonazo de daño. Cada vez que le damos WQ a alguien, tío, lo estamos destruyendo. Hay dos maneras de mejorarse el skill con Ezreal, que es o mejorarte el saltito, ¿vale? Para si te están chasando mucho o si necesitas bajar a la peña muy rápido. Subirte la W, ¿vale? Y es que mira qué toñas le das a las torres, ¿eh? Y encima, como hay minions, cada vez que le das a la... Cada vez que le das a la Q, le bajas el cooldown a la W, ¿sabes? Toma. Pilla. Encima, como llevo el rojo, tío, el daño que hace el puto Cerreal no tiene sentido, ¿eh? Vamos a ver... Bueno, no lo podréis ver, pero si me acuerdo, tío, de dejar en el vídeo una foto del daño que hice en esta partida, os lo dejo, gente. Y nada, Ezreal es un campeón muy seguro, que lo recomiendo a muchos de vosotros, la verdad. No es el mejor AD carry para jugar, porque literalmente cuando le colapsan entre 5 personas no tiene daño. Pero claro, si viene un 1 vs 1, pues se puede escapar... ¿What? Se puede escapar muy, muy easy. Porque si le das a la E, luego con tu ataque básico ralentizas. Si le das a la Q, le bajas el cooldown a tu E. Entonces estás ahí haciendo esa mierda todo el rato, tío. Pero venga, bien. Podemos tanquear esto de sobra nosotros. ¡Buah! De milagro, tío. A ver, sabía que no iba a entrar ahí, pero bueno. Vale, pillan. Bueno, ¿Driven? Está intentando esa. ¡Madre! ¡Vaya tortazo! Los de Diamante 4 jugando con Draven. Así te tengo que enseñar, loco. Por favor, por favor. ¿Vale? Le voy a pegar al nexo, ¿eh? O sea, al nexo, a la mierda esta. Venga, bien. ¡Ay, Dios! No le he dado a nadie, tú. Soy malísimo, ¿eh? Pero venga, bien. Va, esta partida de la botlane la hemos jugado buenísimamente bien, ¿eh? Buenísimamente. Pero bueno, gente, nada, la verdad, partida bastante desbalanceada. Better jungler wins, as always. Como siempre digo. Buah, casi lo mato, tío. Así que bien, la verdad. El Rammus ha tryhardeado que flipas y ha ganado. Madre, lo he dejado destruido, eh. ¿Vale? Venga, te he dado. ¡Hala! Perfecto. Buah. Buenísima, gente. Así que poquito más, la verdad. Espero que os haya gustado mucho esta partida con Ezreal. Está súper, súper roto este campeón. Y poquito más, gente. Un saludo. Y hasta la próxima. Me río porque no está roto. Pero contra composiciones así sí que lo está. Así que nada más, gente. Lo dicho. Espero que os haya gustado mucho. Un saludo. Y hasta la próxima, chavales. Chao, chao.